Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. En este programa en el que siempre se abordan temas de salud, hoy vamos a conversar sobre un asunto muy interesante, importante, pero sobre todo de mucha vigencia por estos días. El tema lo conoceremos a través del siguiente video, que será el primer video de la tarde. Por eso les hacemos la invitación para que permanezcan a nuestro lado. Recuerden que aquí brindaremos información veraz y oportuna. Los arbovirus son, como lo describió la Organización Mundial de la Salud en 1967, un grupo de virus que existen en la naturaleza, debido a la transmisión biológica entre huéspedes vertebrados susceptibles por artrópodos hematófagos. Los arbovirus son transmitidos por una gran variedad de vectores como mosquitos, garrapatas, pulgas, entre otros. Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema muy grave a nivel mundial, debido a que su vigilancia y prevención implica también la vigilancia de sus vectores, lo que hace difícil su control y casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical e incluso algunas regiones templadas. Los arbovirus han surgido en nuevas regiones del mundo debido a cepas con mayor adaptabilidad. Al menos 2 millones de personas viven en áreas de alto riesgo, por lo que estas enfermedades representan un importante problema de salud pública, ya que causan grandes epidemias y gastos financieros relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento. El dengue es la enfermedad por arbovirus más común, con el 40% de la población mundial viviendo en zonas de transmisión donde está presente el mosquito Aedes aegypti, que se trasladó de África a América con la llegada de los primeros europeos al continente americano. Los primeros brotes de la enfermedad por dengue en la región de las Américas datan de 1635. A la arbovirosis dedicaremos esta emisión de primera mano. Voy a conversar con una invitada muy especial. Se trata de la máster Yasnaya Prada, que es la subdirectora provincial de vectores, a quien ya le doy las buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes, Virginia, para ti, y buenas tardes a los amigos televidentes. Veíamos la primera sección del programa con una reseña de los arbovirus, que son un grupo de virus que transmiten ciertas enfermedades a través de vectores como los mosquitos, pero también las pulgas, las garrapatas. Y para comenzar nuestra conversación, quisiera nos comentara cuáles son las arbovirosis que afectan a la población de Camagüey en estos momentos. Bueno, sí. En estos momentos la población camagüeyana, dentro de las enfermedades de las arbovirosis, presentamos el dengue como tal. O sea, podemos diagnosticar o las arbovirosis que están en estos momentos vigentes en la provincia y en el municipio Camagüey como tal, es el dengue. O sea que no tenemos casos de Zika, de chikungunya y de ninguna de estas otras arbovirosis. El dengue, que es la enfermedad por arbovirosis más común. Exactamente, sí. Es más común y es en la que nos hemos mantenido todo el año 2020 y lo que va de 2021 reportándolo, sin llegar a tener una transmisión declarada al país. O sea que no estamos en transmisión de dengue, pero sí tenemos focos aislados, casos aislados y en algún que otro, en alguna que otra localidad, un reporte elevado de casos. A ver, en nuestro territorio, ¿cuáles serían esas áreas que están más complicadas y por qué? Bueno, dentro de la provincia se mantiene reportando el mayor número de casos el municipio Camagüey, municipio de Nuevita, municipio Sibanicú. Indistintamente, el resto de los municipios reportan o no en alguna semana estadística casos. Por ejemplo, Santa Cruz tuvo un reporte de casos en Ernesto Che, que es el municipio, o sea, la localidad cabecera del municipio de Santa Cruz, en Cándido González. En Florida tenemos ahora un grupo de casos en la zona de San Emilio, cerca del cementerio de Florida. En Céspedes, en la parte central del municipio de Céspedes, municipio de Vertiente. El resto de los municipios reportan uno o dos casos, porque bueno, puedo decirte que la provincia, después de habernos pasado los tres primeros meses del año, siendo la provincia de mayor tasa de incidencia del país, ya hemos venido disminuyendo progresivamente. Que es bueno esa disminución progresiva de semana a semana, y ya hoy no somos la provincia que tiene la situación más compleja de,
del país con respecto al dengue. Las enfermedades por arbovirus son muy complejas y a nivel mundial representan pues una situación muy compleja, como bien decía, para la salud del planeta, precisamente porque hay que darle seguimiento y vigilancia a los vectores que transmiten estas enfermedades. En este sentido, ¿cómo se desarrollan los ciclos de fumigación, por ejemplo, en correspondencia con la situación de cada una de esas áreas comprometidas? Bueno, nosotros en otros momentos hemos aplicado el tratamiento adulticida, que es el tratamiento, o sea, es la fumigación, que es la que precisamente mata al mosquito, que es el que pica y transmite estas arbovirosis. En otros momentos hemos utilizado el tratamiento intensivo, que es cuando se fumiga el 100% del universo, o sea, todas las viviendas una vez a la semana, todos los consejos populares, se hace por circunscripción y demás. En estos momentos, debido a la situación que tenemos, que presenta el país, que todos la conocemos con el tema combustible, estamos haciendo la fumigación por radio batida. Además de que te comenté que estábamos disminuyendo, que ya no estamos en una situación tan compleja como meses anteriores y no se hace necesaria una fumigación de manera intensiva. Lo hacemos por radio batida. ¿Qué son las radio batidas? Bueno, no es más que un tratamiento focal, que es ese que hace el operario, que aplica bate en los depósitos que almacenan agua, que destruye todos los depósitos artificiales. Y después se hace entonces tres adulticidas de manera seguida, o sea, se fumiga hoy, mañana y pasado. ¿Qué de interferir por alguna situación propia del mismo tema del combustible o demás? Se puede hacer en días alternos, pero lo normal es que suceda un día consecutivo detrás de otro por tres días. En los lugares donde tenemos, o sea, las manzanas que tenemos con alta infestación por Aedes o de alto riesgo, que son manzanas que tienen más de dos casos de dengue, entonces ahí hacemos una estratificación de manera semanal y con la provincia, con una brigada provincial que está conformada por supervisores de la provincia y soldados del EJT, hacemos un adulticida de refuerzo, o sea, nosotros le llamamos adulticida de refuerzo, al sexto día, para eliminar aquel mosquito que pueda haber escapado de esas tres primeras fumigaciones. Tratar siempre en estas radiobatidas de recuperar las viviendas que nos quedan cerradas, porque fumigamos al unísono y en la vivienda donde no se aplica el tratamiento, bueno, pues ahí se refugia el mosquito ese que va escapando, porque el mosquito no piensa, pero sí percibe el olor del plaguicida y trata de escapar. Yasnaya, teniendo en cuenta la experiencia de trabajo, además de la limitación de recursos, en este caso el combustible, ¿qué otros factores propiciaron el aumento de casos de dengue, por ejemplo, en nuestro territorio? Bueno, nosotros tuvimos, como tuvo todo el país, un año 2020 muy complejo. Le hago la pregunta con toda intención, porque imagino que también la situación sanitaria con la pandemia ha influido de alguna manera en su trabajo. Sí, como no, nosotros el año 2020, te explicaba que sucedió en todo el país debido a la pandemia, tuvimos restricciones con el tratamiento focal, o sea, no se les realizó tratamiento focal al 100% del universo. Hubo una gran parte del universo de Camagüey. Camagüey es una de las provincias, fundamentalmente el municipio Camagüey, que alrededor del 40% del universo lo ven los soldados del EJT. El año pasado tuvimos esa situación que los soldados del EJT se quedaron, aislados, no trabajaron, no hicieron el tratamiento focal y tuvimos que disminuir esta acción en las viviendas. Entonces, bueno, imagínense, la indisciplina de la población que no realiza siempre el autofocal, más le sumas a eso que no vimos un por ciento, dígase un 10, un 20% de las viviendas todos los meses, que siempre estamos acostumbrados a que al menos el operario va, aplica el abate, destruye los depósitos artificiales, da una educación sanitaria. Bueno, no lo hicimos. Esto favorece, por supuesto, el incremento y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es, de hecho, el que transmite las arbovirosis. Esa es una causa, entre muchas más que pueden haber. La necesidad, por ejemplo, de almacenar agua cuando no la tenemos las 24 horas, la necesidad de no tener los tanques y los mecanismos para tapar esos depósitos y mantenerlos de manera protegidos para que no faciliten que el vector prolifere, o sea, que la mosquita venga y ponga sus huevos. Entonces, todo eso son factores que influyeron, por supuesto, y por eso es el incremento que tuvimos todo el final de año y todo el inicio de este año. Le propongo hacer una pausa solo en el diálogo para disfrutar de un material que nos va a aportar muchos más datos sobre enfermedades como el dengue y el Zika. Veamos.
El control de las enfermedades por arbovirus se basa en vacunas para algunas de ellas y en el control de vectores. La vacuna para la fiebre amarilla es segura y efectiva y se usa ampliamente en Sudamérica y África. Hay vacunas inactivadas para prevenir en las zonas endémicas la encefalitis japonesa y la encefalitis transmitida por garrapatas. Existen otras vacunas experimentales contra los virus WBE y VE chikungunya y hay varias líneas de investigación para una vacuna contra el dengue. Otros aspectos del control se basan en la vigilancia de la enfermedad y de la actividad viral en los huéspedes naturales y cuando es necesario en medidas dirigidas a reducir las poblaciones de mosquitos vectores. Estas medidas incluyen el control de larvas y de adultos. Cuando hay un reservorio animal involucrado, algunas restricciones en los animales o el control de roedores pueden ser de valor. También la vacunación de huéspedes para los que existan vacunas eficaces puede ser de valor. La falta de terapias específicas y o vacunas para la mayoría de las arbovirosis y el fracaso de las estrategias habituales para el control de los vectores hace que la sociedad posea un rol muy importante en el control, ya que evitar la exposición a los vectores representa la única forma para prevenirlas. Es importante involucrar a las comunidades en las actividades de ordenamiento del medio y educarlas en el uso de ropas adecuadas y repelentes cuando están expuestas a riesgo. Debe también enfatizarse la importancia del desarrollo de programas de control a nivel municipal. Retomo el diálogo con la invitada del programa, la máster Yasnaya Prada, subdirectora provincial de vectores. Yasnaya, vamos a hablar ahora sobre el comportamiento de las diferentes enfermedades en nuestro territorio para seguir con el tema central. Bueno, de las diferentes enfermedades respecto a las arbovirosis. Sí, por supuesto, bueno, transmitidas por arbovirus. Como te explicaba, con el dengue, que es el que está transmitiendo, o sea, que está presente en estos momentos. La enfermedad del dengue, no tenemos reportes de casos graves, de casos muy graves. Te pudiera hablar, no sé, de los síntomas de la enfermedad. ¿En edades pediátricas han tenido casos de niños con dengue? Sí, se reportan casos en edades pediátricas, en edades adultas. Afecta mayormente la edad, o sea, las edades entre los 15 y los 45 años, pero sí se reportan casos de dengue. ¿Y de dengue Zika? Pediátrica. No, dengue no tenemos en estos momentos. ¿Zika? No, Zika no tiene. Zika no tiene. Entonces, sí, ahora vamos a hablar sobre los puntos, si pudiera abordar sobre los puntos de contacto y diferencias entre el dengue y el Zika para tener una mejor idea de estas enfermedades. Bueno, el dengue por lo general comienza con fiebre, que puede o no presentar el paciente fiebre, pero por lo general en un 90% de los casos se presenta con fiebre, malestar general, dolor en las articulaciones. Entre el tercero, cuarto, quinto día aparecen los síntomas, los signos de complicación, que son los dolores abdominales, náuseas, vómito. El rash puede aparecer cuando cae la fiebre, o sea, después que se termina, que el paciente ya no tiene más fiebre, pues aparece ese rash en todo el cuerpo. El rash en el Zika es de manera más súbita, más rápido, o sea, puede o no tener alguna febrícula. No precisamente debe, el paciente tiene esa fiebre alta como el dengue, una fiebre alta mantenida. Fundamentalmente esas son las diferencias. Los dos son arbovirosis, sí. O sea que provocan malestar general, dolor en las articulaciones, cefalea retroorbitaria, o sea dolor detrás de los ojos. ¿Los pacientes de dengue cuando se recuperan, o sea, necesitan un tiempo porque puede dejar secuelas esta enfermedad? Sí, por lo general deja mucho dolor en las articulaciones, fundamentalmente las rodillas, la zona lumbar. ¿Y cómo proceder cuando una persona se sienta mal con síntomas sugestivos de dengue, Zika? ¿Qué debe hacer? Bueno, en estos momentos toda persona que tiene síntomas de fiebre, o sea que tiene signos de fiebre, tiene que acudir al médico, porque tenemos también el tema de la COVID-19. Todo paciente con fiebre tiene que acudir al médico de familia, si no es identificado por la pesquisa, porque además recordemos que toda la población está siendo pesquisada también por esta parte de la COVID-19. Acudir al médico y de ahí es ingreso hospitalario. ¿Qué es si no tiene signos de alarma? ¿Por qué se necesita? Porque lo primero es aislar a la persona de la vivienda.
¿Por qué? Porque para que no transmita más la enfermedad allí, porque en la vivienda está el mosquito. Lo segundo es para la vigilancia, porque esa persona debe de vigilarse. Porque el dengue, como te explicaba, es un virus y los síntomas y los signos parecen, o sea, la población lo aprecia como algo muy sencillo, muy simple. Y sin embargo, el dengue mata. El dengue entre el tercer o cuarto día, cuando ya no hay fiebre, la persona cree que va mejorando, que se siente mejor, comienza entonces los dolores abdominales, los vómitos, las diarreas, y es que se complica el paciente y tenemos, el dengue mata, hay casos de fallecimiento por dengue, o sea que es muy importante mantener la vigilancia del paciente, ver si hace falta hidratarlo o no, por eso es que tiene que estar en nuestras entidades, que los casos que no tienen signos de alarma, se ingresan en la extensión del Hospital Amalia Simone, o sea, en la vocacional, en el hospital que tenemos en la vocacional, y los casos con signo de alarma en estos momentos en el Hospital Provincial. ¿Cómo se realiza la prevención, tratamiento y control de estas enfermedades? Bueno, la prevención fundamental es eliminar el mosquito, que es el agente transmisor de esta enfermedad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, la población realizando el autofocal, ese sería el primer paso. En el segundo paso, bueno, todo el tratamiento que hace el trabajador de la campaña, orientarle, explicarle a la población que es fundamental que permita la entrada de estos compañeros, siempre manteniendo sus medidas de protección, la desinfección de las manos con alcohol o con solución clorada antes de entrar a la vivienda, mantener el nasobuco, pero sí es importante que le permitan la entrada porque ellos son los que nos orientan, nos explican, nos suministran los químicos para proteger los depósitos, como es en este caso el abate, y los que fumigan, bueno, pues son los que matan entonces ese adulto que pudiera estar volando. En estos momentos fumigamos, como te expliqué al inicio, en los lugares donde tenemos casos de dengue. O sea que si llega un fumigador a una vivienda es porque en esa manzana hay algún reporte de caso de dengue o es una manzana colindante a un caso de dengue. Entonces es importante fumigar para eliminar el mosquito, que es al final quien transmite la enfermedad. A la familia camagüeyana, ¿qué otras orientaciones se les puede dar para la realización del autofocal? Cepillar los depósitos con agua, los tanques, siempre sacarle un cubo de agua al tanque, cepillar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, sacudir el cepillo cuando termine, mantener los depósitos tapados, eliminar todos los depósitos artificiales que tengamos en los alrededores de la vivienda que puedan en un momento determinado acumular agua. Ya comienzan las lluvias, ya vamos entrando en un periodo de lluvia y es fundamental los vasos desechables, los nylon, todos aquellos depósitos que puedan acumular agua y favorecer, por supuesto, a la proliferación del mosquito. Yasnay, hacemos otra pausa en nuestro diálogo porque esta es la última emisión del mes, por lo tanto, entre los consejos ofrecidos durante todo este periodo, queremos recordar uno que siempre será muy bien recibido. Veamos por qué. Las intoxicaciones en edad pediátrica representan una causa frecuente de consulta en urgencias hospitalarias y con los lactantes el cuidado debe ser muy particular. Los productos elaborados con hierbas pueden resultar tóxicos para ellos. El caisimón de anís, tan recomendado por las abuelas, tiene propiedades neurotóxicas. Puede inducir al coma, la inflamación del cerebro y muchas veces la muerte por edema cerebral. Tampoco el hígado del bebé puede metabolizar esta planta, pues provoca un bombeo más lento del corazón, lo que conlleva a una parada cardíaca. En Cuba, la Unidad Nacional Coordinadora de Farmacovigilancia sigue muy de cerca la seguridad de los productos de medicina natural y tradicional, donde las modalidades más reportadas son los fitofármacos. Sobre el caisimón de anís, se han recibido reportes de irritabilidad y nerviosismo en adultos y de lactantes con cuadros graves por depresión profunda del sistema nervioso central al administrársele caisimón de anís, supuestamente para aliviar el cólico abdominal. Los bebés son inmaduros, sus órganos y sistemas están en formación y no tienen cómo asimilar este producto. Recuerde, las infusiones caseras elaboradas con hierbas no pueden ser admitidas en nuestros días como bebida adecuada en la edad pediátrica.
válido este consejo para toda la familia, sobre todo porque es una creencia muy arraigada que se ha pasado de generación en generación a la hora de tratar a nuestros niños con productos elaborados a base de infusiones de hierbas y que muchas veces terminan en consultas de urgencias de nuestras instituciones hospitalarias. Yo voy a aprovechar también estos minutos finales para retomar la conversación con mi invitada de esta tarde, la subdirectora provincial de Vectores, porque sé que es un trabajo que realizan también con el apoyo de otras entidades que intervienen en la campaña. Sí, con nosotros, a ver, cuando nosotros estratificamos, como te explicaba, un cuadrante, un grupo de manzanas, hay un otro grupo de acciones que deben de realizarse al unísono con la fumigación y el tratamiento focal, como es la recogida de basura. En esto nos apoya los compañeros de comunales, que siempre a través de salud le damos la prioridad de los lugares donde deben esos momentos de realizarse con mayor eficacia la recogida de basura. Reportamos también, o sea, les reportamos a ellos los vertederos o los microvertederos que están en las zonas de mayor riesgo o donde nosotros tenemos en esos momentos estas pequeñas transmisiones de que te hablé de las manzanas que tengan un reporte de más de 2 casos de dengue. Nos apoyan también los compañeros de acueducto, porque bueno, es importante en estos lugares tratar de resolver los problemas de salidero, de obstrucciones, de zanja que no esté drenando, de estos enyerbamientos que se ponen y se acumulan alrededor de la zanja. Y nos apoyan otro grupo de organismos con el tema, por ejemplo, de la fumigación. Quienes realizan la fumigación son movilizados de varias empresas. ¿Y qué importancia le conceden a la prevención desde la educación de los ciudadanos en este sentido? Bueno, es la mayor importancia porque si prevenimos, si hacemos desde un inicio las cosas bien, con acciones de prevención y promoción de salud, bueno, pues no llegamos entonces a la radiobatida, donde ya tenemos que movilizar trabajadores de otras empresas, como te expliqué, tenemos que gastar combustible con la situación tan difícil que tenemos hoy, tenemos que gastar plaguicidas, además, que le cuesta mucho a este país, los plaguicidas que utilizamos son bien caros, pues si hacemos una buena prevención, pues no hay necesidad. Si no existiera el mosquito en el lugar de donde residimos, puede llegar el paciente con dengue de cualquier lugar que no existe la transmisión porque estaríamos cortando la cadena. Y si no existe el mosquito porque fue destruida esa larva, cuando la mosquita puso los huevos, el mosquito no sale a volar y por supuesto estaríamos evitando gastarnos un gran número de recursos. Prevención y educación que se puede hacer a través de los diferentes medios de comunicación. Exactamente. Como un programa como este. Exactamente, y a través de los educadores para la salud, que todas las áreas de salud contan con un educador, no sé, a través de mil formas que tenemos para explicarle y decirle a la población que no nos cansamos, además, los trabajadores de la campaña también, dentro de su visita tienen que dar educación sanitaria, porque a veces por mucho que hablamos y la población no lo entiende, ¿por qué tengo que tener el tanque tapado? Tienes que tenerlo tapado, porque viene el mosquito y pone el huevo, la mosquita de la Aedes aegypti pone sus huevos al amanecer, al atardecer, igual que pica en estos horarios, y entonces a veces destapamos el tanque porque vamos a usar el agua y lo dejamos destapado. Y entonces llega el trabajador de la campaña y yo lo abrí ahora mismo, ¿no? Y entonces tiene la larva, pero ¿por qué? Y la responsabilidad que debe recaer en cada miembro de la familia. Exactamente. Desde el más pequeño hasta la persona que sea la que realice el mayor cúmulo de actividades en el hogar. Para poder lograr mantener el hogar, por supuesto, libre de mosquitos y de vectores que transmiten estas enfermedades. Exactamente. Además, esto conlleva también un decreto ley, que es un momento muy desagradable entonces para la persona tener que asumir una multa. Y que resulta muy polémico también. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta nuestro programa, a la subdirectora provincial de Vectores, Yasnaya Prada. Gracias, como siempre, a nombre del equipo de realización de Televisión Camagüey, de los amigos televidentes, porque es un tema de suma importancia. Así nos despedimos. Hoy tratamos el tema de las arbovirosis. La cita es la próxima semana, siempre a las 4:30 del miércoles. Brindaremos informaciones que van a resultar de mucho interés para toda la población camagüeyana. Como dice el eslogan del programa, información veraz y oportuna. Buenas tardes.